A un nuevo video. Si es la primera vez que nos ves, te contamos que somos una pareja de colombianos viajando en estelada nida por todo Sudamérica. En el video pasado estábamos saliendo de este Will Camping, ubicado a pocos kilómetros de Ushuaia, la ciudad más austral del continente sudamericano. Y en el video de hoy te mostraremos el estilo overlanding que nos gusta, un camino de ripio o trocha ideal para un 4x4. Así que ponte cómodo y disfruta esta experiencia. Como siempre, esperamos que sea de todo tu gusto y nos acompañes en este viaje maravilloso. Amigos, amigos, estamos en el Paso Garibaldi. No sé si se acuerdan, en videos pasados nosotros vinimos acá y estaba totalmente nublado. No se podía ver nada. Ahora estamos aquí ya con un clima súper diferente a ese día, despejadísimo. Ya les mostramos. Bueno, nuestra idea es hacer una ruta que se ve desde acá. Es una que está por allá abajo. Esta es una ruta que es alterna a la vía principal, que nos va a llevar al Lago Escondido, que es este que se encuentra aquí al frente. Esta vista no es solamente del lago Fagnano, que se encuentra al fondo, sino es este lago que está en medio del Paso Garibaldi y el lago Fagnano, que es el lago escondido en Ushuaia, que es donde está este mirador, que es el mirador del Paso Garibaldi. Para el que le gusta el 4x4 y aventurarse a lo desconocido, en la parte de arriba, allá, esa es la ruta 3, la pavimentada. Allá es donde estábamos del mirador Garibaldi, y bueno, vamos descendiendo para llegar al lago. El nivel de inclinación es bien exigente, la cámara jamás se va a verlo en la vida real. Aquí viene cosas de
Tenemos un pedazo de la vía como algo exigente y bueno, vamos a ver qué tal nos va. Eso es una piedra baja y acá hay un huequito. Vamos a ver cómo le va a Gutico manejando errante. Yo voy a tratar de guiarlo. Lo ideal es que tengamos walkie-talkies, pero se descargaron. Entonces lo voy guiando con la mano. A llegar aquí a este hermoso lugar, pero también un poco aterrador, porque como ven está abandonado y ahí está errante. Después de bajar toda esa trocha que ustedes han venido viendo desde el aire, desde las tomas desde abajo, llegamos a este hotel que se ve desde el Paso Garibaldi, donde estábamos allá arriba estábamos, y este es un hotel abandonado. No hay nada aquí, vidrios rotos, se ven algunas cosas. Parece como punto overlanding para ciclistas, para que puedan dormir bajo techo. Pero la verdad, yo siendo ciclista, me moriría de miedo llegar, digamos, a un lugar así a buscar noche. Pero también los entiendo, porque deben guerrear muchísimo en bici, con vientos, con lluvia, con sol. Y pues llegar mamados, esto es un lujo para ellos. Y bueno, creo que algún día quisiera yo vivir esa experiencia de guerrear, así como ellos guerrean, porque me encanta el tema de toda la experiencia de lo que se vive en ruta, no solamente en el carro, y cada uno es diferente, en carro, en moto o en bici, son muy diferentes las experiencias. Pero bueno, nosotros esta vez llegamos aquí y estamos dando esta vuelta por Sudamérica en errante, en automóvil. Bueno, en un automóvil muy especial, porque no es solamente un automóvil, es un campero 4x4 que nos ha llevado a viajar por estos terrenos. No es el carro más robusto de pronto para un 4x4, pero créanme que este carrito deja sorprendido a más de uno, y más de uno tiene recuerdos con él de su niñez o de cuando lo tuvieron. Bueno, cambio de planes porque la ruta se ha interrumpido. Esto pasa muchas veces cuando exploras. Pero debe haber otra ruta alterna que ya estamos estudiando en el mapa. Pero pues íbamos a dormir por esta vía. Va a tocar ver qué otra alternativa tenemos para el día de hoy. Ya casi estamos llegando al finalizar este video. Esperamos que haya sido de todo su gusto. Pero todavía les vamos a dejar algunas otras cositas de cómo termina el día de hoy. Y nada, un fuerte abrazo ahí a todos, de verdad, gracias por acompañarnos, gracias por apoyarnos, gracias por seguir este canal, darle like, esperamos que sea de todo su gusto, y si no lo han hecho, por favor, háganlo, suscríbanse, denle like, comenten, compartan. Todo eso nos sirve un montón para poder seguir viajando y sosteniendo este estilo de vida que decidimos escoger, mostrando un poco de lo que vivimos, y de lo que uno puede disfrutar de la naturaleza y del entorno natural como está.
Bueno, pudimos pasar, aunque no lo crean, pudimos pasar. Estamos ya por aquí, ya pasamos el río, como vieron, encontramos otra parte. Y ahora estamos buscando por aquí un lugar donde podamos pasar noche, hacer nuestro wild camping. No tenemos ni idea, pero de que llegamos, llegamos. Vamos a mostrarles un poquito desde afuera dónde puede ser. Bueno, y donde Moni les mostró nuestro nuevo lugarcito para tener una noche más linda es este. Aquí pusimos nuestro tag y nos disponemos pues ya a almorzar un poco tarde, porque siempre en la ruta uno se pone a planear mientras busca, mientras llega a un lugar. Y que fue una ruta exigente la que hicimos. Y que fue una ruta exigente la que se hizo. Entonces, bueno, vamos a pegarle el almuercito y bueno, vamos a poderles mostrar un poquito de lo que vayamos haciendo. Acá no tenemos internet, entonces solamente la gente que está viendo por YouTube va a saber lo que pasa acá. Hola, hola. Aquí con la delicia con la que nos levantamos hoy y el frío tan extremo que está haciendo. Estamos como a 0 grados. Sensación térmica 0 grados. Buenos días. Sean bienvenidos al frío patagónico de Tierra de Fuego, Ushuaia. Y bueno, estamos saliendo de este bosque, ¿cierto? Que es nuestro hogar, que en la parte de atrás allá se está quedando errante, para salir un poquitito al aire libre, a ver las montañas. Anoche nevó y llovió y llovió, y seguramente tenemos así picos llenos de nieve, que jamás la cámara va a permitir ver lo que nuestros ojos van a ver. Sí, digamos, nunca le va a hacer justicia a la cámara a todo lo hermoso que es vivir todas estas situaciones, estos momentos, todo lo que te brinda el clima, la naturaleza, un montón de cosas que y nunca vamos, van a ser igual. Ya vamos llegando aquí como a la salidita. Todo esto que hemos caminado pues es para tener un poquito más de privacidad. Yo creo que mucha gente ni siquiera nos ve, no sabe que estamos ahí. Y bueno, aquí ya vamos llegando un poquitico a la orilla del lago escondido. Por aquí. Por aquí. Sigan, vengan por aquí, vamos a desayunar aquí, vean, sigan. Este es nuestro paisaje, esto es Lago Escondido, que se ve que está bien movido. Claro, eso está relleno de nieve, amor, mira eso. Esto ayer no estaba así, fue anoche que se puso así, porque fue muy duro el frío que hizo anoche. No se ve. La cámara no se ve. Aquí estoy viendo y no. Uff. Todo está renevado. Mira cómo está allá arriba donde veníamos. No se ve, hombre. Buen provecho.